Muy buenas superhéroes, nos levantamos con una noticia bomba mañanera y por eso toca vídeo rápido de noticias de última hora. Como sabéis ya, habéis leído en el blog y si no, pues lo estáis enterando ahora, Henry Cavill podría regresar como Superman. Y diréis, bueno, pero si esto se lleva diciendo desde hace pues semanas, incluso meses. ¿Qué pasa? Que ahora sí hay fuentes bastante oficiales, o por lo menos bastante más fiables, que apuntan a que Henry Cavill estaría en negociaciones con Warner Bros. Para comentar o para hablar de su regreso como Superman, como el hijo de Krypton. Si recordáis, hace aproximadamente unas 3 semanas saltó la noticia de que Warner Bros. Había paralizado el desarrollo de la película de Supergirl que estaban haciendo porque querían ver qué iban a hacer con Superman, es decir, estaban replanteándose qué hacer con Henry Cavill y su Superman y por tanto habían decidido parar Supergirl hasta ver qué hacer. Esta noticia, pues bueno, se trató como un rumor por la fuente de la que venía, que era Heroic Hollywood, que como sabemos a veces acierta y otras veces no tanto, y por tanto estaba todo ahí un poco en el aire. Sin embargo, en el vídeo que hice sobre esa noticia también comenté cómo en los últimos años pues Henry Cavill había ido evolucionando en respecto a sus declaraciones sobre Superman y últimamente estaba bastante claro que él quería regresar como Superman y sobre todo seguir desarrollando la historia de Superman tal y como se dejó al final de la película de El Hombre de Acero. ¿Cuál es la nueva noticia? Pues que medios bastante fiables como Deadline o Variety confirman que Henry Cavill y Warner Bros. Están de negociaciones para hablar o para regresar para otra película. La gran pregunta es, ¿pero esto es oficial? Bueno, nosotros en el blog nunca tratamos nada oficial hasta que los propios implicados dicen algo, es decir, que pues Warner Bros. Diga algo, que DC diga algo, que Henry Cavill diga algo, hasta que alguien de dentro confirme oficialmente. Pero al venir de medios como estos, que son bastante respetables, pues nos hacen pensar que sí, que el regreso de Henry Cavill es bastante probable. La siguiente pregunta es, ¿en qué condiciones o cómo se va a producir ese regreso? Y esa es la parte negativa, creo yo, de la noticia. ¿Por qué? Porque no se habla nada de una nueva película de Superman. Es decir, no se dice que haya el desarrollo de otra película en solitario, ni una secuela del Hombre de Acero, ni nada por el estilo. Entonces, ¿de qué se habla? Bueno, pues se está asemejando el rol que podría tener Superman con el que tiene Hulk en el UCM. Es decir, que Superman vaya apareciendo en diferentes películas y a partir de ahí vaya teniendo su desarrollo. Esto evidentemente tiene su lado negativo y es algo que, por ejemplo, se le ha criticado precisamente al Hulk del UCM, y es que al no tener película en solitario, película propia, el desarrollo que ha tenido el personaje ha sido muy secundario, muy mínimo y por tanto no al nivel de lo que esperamos los fans, y máxime con un personaje como podría ser Superman, que quieras que no, pues puede ser el gran buque insignia de Warner Bros. Y sobre todo de DC en el cine. Por tanto, sorprende este enfoque y no sabemos muy bien por qué han decidido pues optar por este enfoque. En vez de hacer una película en solitario, ¿por qué lo quieren colocar en otras películas? Evidentemente eso tiene un atractivo comercial, porque puede atraer a la gente a que vayan a ver esas películas sabiendo que Superman puede tener un papel importante en esas películas. Pero evidentemente lo que quieren los fans es una película en solitario, porque hay mucho por ver de Superman en el cine todavía. De momento la noticia se queda ahí, no hay mucho más y seguramente en cuestión de semanas, meses sepamos más. Todo esto también hay que hilarlo con ese potencial regreso o vuelta al rodaje que podría haber para terminar la versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder, y que quién sabe si a lo mejor podría también traer a Henry Cavill para hacer pues nuevas escenas para esa película. Respecto a qué película podría regresar Superman o regresar Henry Cavill como Superman en un papel más o menos importante, es decir, como un simple cameo con un papel pues importante de peso a nivel argumental, se están hablando únicamente de películas que todavía no han comenzado su rodaje. Es decir, estamos hablando de películas como Shazam 2, películas como Black Adam o incluso Aquaman 2. Y digamos que se descartan todas las que están evidentemente ya rodadas o películas que ya han comenzado su rodaje. Así, por ejemplo, se descarta rotundamente su aparición en la película de Batman. Aunque teniendo en cuenta que todavía queda bastante por rodar de la película, sorprende que eliminen ya esa película como posible aparición, porque siempre podría aparecer a modo de postcréditos o una escena rápida. Posiblemente no quieran castar la aparición de Henry Cavill en esa escena, y sobre todo porque también está por ver cómo va a encajar The Batman dentro de la cronología o de la línea temporal actual del universo DC en el cine. Recordemos que esto está en el aire con el lanzamiento del Snyder Cut, pues se comenta que podría haber alguna especie de relanzamiento de todo, aprovechando también Flashpoint, pero bueno, está todo eso en el aire y quizás no se quiera colocar a Cavill como Superman en The Batman para evitar más confusiones hasta ver cómo se aclara todo. Y bueno, hasta aquí la noticia, un vídeo relativamente rápido de esta noticia bomba.
y que evidentemente ilusiona a todos los fans. Seguiremos atentos a nuevas noticias y, como siempre, pues dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Nos seguimos viendo. Adiós.